Hola amigos, muy buen día. Mi nombre es Penélope y bienvenidos a mi Penny World. El día de hoy es viernes, Viernes Santo. Seguimos en Semana Santa. Y el día de hoy me siento mejor. Estoy de mejor actitud y sobre todo con la decisión de sentirme, de hacerme sentir mejor. De repente estos días me dieron ganas de llorar de la nada. Me he sentido insegura, cosa que yo no soy así. Estoy dispuesta y... Alexa, Alexa, silencio. Y estoy dispuesta sobre todo y decidida a recuperarme a mí misma, porque yo así no soy. Así que tengo que recuperarme y ser como soy. El día de hoy es la primera vez que vamos a salir porque tenemos que ir a pagar la renta. Ya se hizo un mes, amigos. Recuerdo que hace, o sea, el mes pasado y el antepasado, ustedes me acompañaron a pagarla. Bueno, pues ya, es otro mes. Qué rápido llega el mes cuando uno tiene que pagar, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy quiero enseñarles que me voy a peinar diferente ya. Ya hace calor, ya volví a sacar mi ropa. Les cuento que tardé, no me acuerdo si 3 o 4 días, porque me la fui pian pianito, calmada. Pero ya guardé toda mi ropa de frío y saqué la de calor. Uy, estoy emocionada y contenta porque a mí la ropa me encanta. Y ya armé mis outfits para esta temporada. Volví a sacar mis vestidos de Victoria Closet, que me encantan y que son súper frescos. Y el día de hoy voy a peinarme con mousse. Ya no me voy a planchar porque hace mucho calor. Pensaba plancharme nada más el flequillo, pero no. Ya dentro de una semana, en una semana ya hice cita con Christy para el retoque de la raíz, que ya me creció bastante. Así que cuando vaya le voy a decir que a ver si me hace una capita o algo así para peinarme con mousse. Ahorita por lo pronto voy a probar qué tal me queda. Me voy a hacer 2 coletitas chiquitas con estos que creo que me combinan. Así que pues bueno, vean a ver cómo me queda. Bueno, vamos a ver cómo me queda. Voy a ver, saqué mi mousse. Es un montón que ni lo he usado. Ay, qué rápido pasa el tiempo. El año pasado lo tenía súper chiquitito y cortito. Lo tendría más largo, pero si ven el video, me lo corté yo sola en diciembre. No, en noviembre. ¿Quién sabe cómo se me da? Porque como traigo las mechas, es diferente. El cabello no es lo mismo. ¡Ay, Dios mío! A ver, el cabello así con el rubio güero que traigo de mechas, se ve mucho mejor lacio, yo lo sé. Pero ya hace calor, chingos. En la mañana amanece fresquito como a 14, 15, 16. Pero ya ahorita hace un calor seco, feo. Así que bueno, vamos a ver. Y luego, ¿saben qué? Que chino no se me va a hacer, porque me hice la queratina con Lau en diciembre. Entonces, pues chino no va a quedar. Mientras no me quede tieso. Ay, Dios mío. Ay. No tengo nudos. Lo que pasa es que la que se haya decolorado me entenderá que el cabello decolorado es más difícil de peinar, se atora. No es porque haya nudos, se quiebra, se hace más delgado. No sé, yo no sé de eso. Pero sí sé que se me atora más, aunque no haya nudo. Ay, me dolió, me lo enterré mucho. Y es que ¿saben qué pasa, amigos? Que, por ejemplo, yo me corté el cabello así cortito en julio, a mediados de julio del año pasado. Entonces, uno se acostumbra a no traer nada en la cabeza. Al principio nada más me ponía un chumpito y ya. Pero se desacostumbra uno a traer chongo o estas cosas, o apretada la cabeza, pues uno anda libre soy de la cabeza. Así que bueno, pues así quedó. Creo que este me quedó más que este, pero me gustó. Vamos a ver cómo se hace ahora que se seque. Ya les mostraré. Así que bueno, ahora ya me voy a maquillar. Les estoy grabando con la app, porque estoy ojerosa, pero si lo grabara sin esa app, me verían como realmente estoy más ojerosa. Así que, pues a mí me gusta de pronto que se me pongan unas chapitas de aquí. Todavía no me maquillo, pero pues ya que ya me peiné, ahora sí ya me voy a maquillar. Así que pues bueno, acompáñenos. Ya quedé, ¿qué tal? El cabello ni chino, ni lacio, pero aplacado. Y ya me maquillé.
De verdad que cuando una mujer no tiene ganas de maquillarse, digo, hay días, ¿verdad? Pero cuando de veras no tiene uno ni ganas de maquillarse, algo anda mal. Así que ya hoy, gracias a Dios, ya después de semana y media, tengo que a desapendejarse y hacer como uno es, feliz y con buena vibra. No hay más. Bueno, sí hay más, pero lo demás a mí no me gusta, así que ya, a desapendejarse y a vivir la vida, no a sobrevivirla, hay que vivirla. Así que pues ya me maquillé y en lo que mi mamá y Camilo, miren mis aretes. Ay. Y mi pulserita de Mickey Mouse también y de Mimi, que va con mi outfit. Y bueno, en lo que mi mamá y mi hijo se arreglen, pues yo me voy a pintar mis uñas de mis pies. Ya me hice el pedicure, ahora me las voy a pintar. A tu hija. Que vengo en el mundo de Penny Ward. Oigan, ¿qué creen? Me llevé un gran susto ahorita. ¿Qué crees? Pues yo tengo mi dinero en una parte, pero nos han de saber. ¿En qué parte? En una de mi cuarto, ¿no? Qué mala, Titi. Me estás albureando. Tu dinero, porque ya me lo dijiste. Ay, te lo dije para emergencias, niño. Oye, mira, lo que pasa es que yo tengo mi dinero en una parte y no están ustedes para saberlo ni yo para andárselos contando, pero pues somos de confianza. Resulta que nosotras somos roomies aquí donde nos ven. O sea, yo no vivo con ella ni ella vive conmigo. Vivimos juntas. Pagamos micha y micha de todo. Agua, luz, gas, teléfono, internet, renta, todo. Mi mamá y mi abuelita. Sí, y este pues es el que, ¿cómo será? Es como los perritos. Es así como, pues ahí está, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, el chiste es... No, para nada divertido. Para mí sí. Hay sentido. Bueno, el punto es que cada mes ella me da su dinero como... ¿Cómo se llama? ¿Como godines? Bien bonito, en un sobre especial. Con palabritas mágicas, bien etiquetado, fechado. No me falta un sello, pero le pongo un sticker. Trae tanta palabrería, a veces lo leo, a veces no, pero trae tanto, parece ahí. Luego se lo enseño para que vea. Carta periódico. Sí, el chiste es que cada mes ella como godines me da así, separadito, esto y aquello. Pero yo hago un desmadre. Yo ahora me encargo de los pagos, entonces ella me da su parte y yo hago los pagos. A veces el dinero. Sí, ay, mamá, es Viernes Santo, por Dios. De veras. ¿Qué le vamos a decir? El cerebro. ¿Se va? Bueno, entonces, la cuestión es de que yo hago un desmadre con los pagos, porque hagan de cuenta que ando en la calle y digo, ay, voy a pagar, Simaco. Entonces, agarré mi dinero y lo que ella me dio para los pagos, pues luego lo agarro, ¿me explico? O sea, agarro el dinero para pagar y luego me pago con lo que ella me dio. O sea, yo hago un desmadre, la verdad. El chiste es que yo, según, ya había acomodado los dineros hace como una semana o dos, no me acuerdo. No, como dos semanas. Entonces, pues ya está, había apartado yo que decía renta. Entonces ahorita agarro donde dice renta y me lo traigo. Y por eso es que te damos dos vueltas. Porque ahorita que llegué al banco, resulta que nomás era la mitad. Y en la madre, ¿cuál mitad? La de ella o la mía. Porque ahorita que nos regresamos a la casa, voy, busco el dinero y no está donde yo siempre lo tengo. Y dije, en la madre, ya me lo gasté. Y como soy bien buena para eso... Dije, en la madre, ¿ahora de dónde agarro? Bueno, tengo otros guardaditos, ¿verdad? Pero dije, pues no, porque luego me voy a deber, ¿no? Santo Dios, el chiste es que estaba en el sobre donde ella siempre me lo da. O sea, que el de ella no lo había yo agarrado para ponerlo junto con el otro. Los tenía separados. Total que me llevé un buen susto. Y lo bueno que sí apareció y que ya vamos a pagar y que no me debo nada. Pero es que, mire, les voy a contar. Yo soy bien buena para gastar dinero, puta, en chinga. Porque hagan de cuenta que yo soy maestra.
todos los maestros, si algún maestro me está viendo, me comprenderá. En verano, en vacaciones de verano, nos pagan 3 quincenas juntas. Entonces, pues yo me las chingué todas. Y cuando voy en la tercera quincena, pues ya no tenía nada. Y entonces voy al banco y dije, bueno, voy a sacar. ¡No me han dado, cabrones! ¡Páguenme! Les menté su madre a los del banco y dije, la chingada, me van a dar mi dinero porque me lo van a dar. Y todos se pusieron verdes, pálidos, y me dijeron, no, oiga, vaya a ver a su trabajo, a ver, a lo mejor hay algún problema. Y dije, no, ¿cómo? O sea, para los maestros, soy maestra federal todavía, o sea, es más difícil que no te den un pago. Sí, sí, sí suele suceder, pero eso se le llaman problemas de pago. Y que no te depositen es muy raro. Entonces yo dije, no, o sea, no puede ser, denme mi dinero. El chiste es que me les menté a su madre, salí muy mal de ese banco y fui al trabajo. Y les dije, oye, me falta una quincena, hasta o sea, mi quincena. Yo reclamando mi quincena. Y y pues que me dicen, no, acuérdate que ya fueron depositadas. Dije, ¿cómo? Y ya hice mis cuentas y qué creen, pues sí, ya me la había chingado. Entonces, pues a ese banco nunca regresé. Y tuve que ir a andar. Si regresabas, te cerraban la puerta. No, pues tuve que andar buscando otros. Y y total que esas son mis experiencias. Por eso yo no soy muy buena para administrarme, la verdad, tengo un peso, gasto dos. Cuando voy a una tienda, por ejemplo, hay veces que mi mamá me lleva a una tienda que para cambiar a algo o así, y me dice, doy la vuelta en lo que tú vas y lo cambias. ¡Puta! Más rápido compro, porque no sé cómo le hago, pero entre menos tiempo tengo, más cosas agarro. Soy como... Se acostumbró así desde chiquita, porque cuando vamos al otro lado, estaba chiquita, y yo chiquita la dejaba en la tienda. Por ejemplo, la dejaba en la Ross. Ajá. For the rest, ¿o cómo va? En el Ross. Burlington. Porque teníamos prisa, entonces la dejaba en la puerta. Sí. Y le digo, doy la vuelta a la manzana. Y ven que ya están grandecitas las manzanas, las cuadras. Y cuando yo estoy enfrente, ya estás aquí. ¿Y sí? Nada más vas a comprar lo que vas a comprar, una sola cosa. O sea, yo ya tenía visto ya que iba a comprar y ya nada más a eso yo iba. Ya pasaba ya la puerta. Ni la veía. Veía un montón de bolsas y cajas. Y dije yo, ¿y dónde estará? Y le pitaba. No, pues era ese montón de cajas y bolsas que estaba ahí. Y ya, ¡ábreme! Porque ella es más rápida para comprar cuando uno le da poco tiempo. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que yo sería muy buena en esos que dicen, en un minuto lo que agarres te lo llevas. Yo también. Eso hace Luisito Comunica a veces. Dios quiera algún día me lo encuentre, porque soy re buena para eso. Entonces, pues así mi experiencia. Total, que ahorita vamos otra vez a pagar la renta. Vámonos, acompáñenos. Bueno, amigos, nos venimos a comer aquí al mall. Pero vamos a jugar tantito. Ya comimos comida china. Bueno, más bien era comida china, porque ya la comida china como que no nos está gustando. Pura pinche cebolla, jícama, zanahoria y así de carne. Y entonces, pues no. Entonces lo que... ¿Ni fuéramos vegetarianas? No, no. Pero miren, es que... Aquí. Esa es una comida china donde está muy bueno el pollo, porque es pollito como asado, puro pollo, nada de verduras. Y acá, aquí atrás de este juego, está otra comida china que está muy bueno el pescado, que tiene más pescado que ¿cómo se llama? El que está al lado del pan, alrededor del pollo. Harina. O sea, no me dijo, pero yo me acordé. Entonces ya comimos pescadito con arroz muy rico. Entonces ahorita vamos a jugar mi hijo y yo. ¡Ay! Ya me voy.
Miren, amigos, les quiero enseñar. He creado. Miren. He creado dos youtubers. Y aunque no estén conmigo, ellos solitos se graban. Mira, sacando la lengua. Oye, he creado. Mami, mira. A duras penas se me quedan, se me marcó la orejita. Pues sí, porque es para el agua, no para aquí, muchacho. Oye, este, he creado dos youtubers. ¿Te vas a llevar este bote de basura? No, es el que compramos. Y no es basura. A ver, haz un unboxing, Anjaul. Bueno, un botín, porque es de bote. Un botín. El botín. A lo que han llegado, el tamaño que se ha reducido. Bien chiquita. Bueno, está bien porque mi mano está chiquita y así lavo mejor. Y la mía también, miren. Algo saludable. ¡Sí! Ay, ma, pero con eso voy a hacer canibalismo. ¿Ya es todo? Sí. Y los gogles. Y los gogles. Es gluglus. ¿Es bogles o gogles? No sé. Yo digo que es gogles. Investígamelo. Llévatelas. Bueno, si las quieres, si no las quieres llevar, tiras a la basura. Sí, no las tiro. Ven, carga esto, Carmen. Ah, sí. Ah. Entre los dos, porque los caballeros cargan las cosas. Entre los dos, porque pesan. Yo no sé quién manda a quién y quién cuida a quién. Oye, cuando estaba ahí, amigos, lo que pasa es que yo tenía que pagar mi teléfono, mi celular, o sea, el plan. Y aquí donde vivo siempre voy a donde está Telcel, porque había otra sucursal que es donde siempre venimos, que es la plaza esta donde andábamos. Pero, pues, yo creo que cuando llegamos aquí, luego cerró. O sea, nunca he pagado aquí, pues. Y siempre voy hasta allá bien lejos. Entonces, yo dije, ay, yo me acuerdo que había recibido un mensaje que decía que lo podía pagar en otros lados y se reflejaba luego, pero no encontré el mensaje. Entonces le hablé al 111 y y la verdad, quién sabe qué me dijo la señorita porque ni la entendí, pero lo que sí le entendí fue que podía pagar en Soriana, aquí había un Soriana, y que se refleja en 72 días hábiles. Hoy es viernes y es santo, entonces no trabajan ni hoy, ni... Bueno, no es hábil. Bueno, sí es hábil según la ley, pero muchas veces no, porque se supone que jueves y viernes, jueves santo y viernes santo, no son días inhábiles para la ley general o federal del trabajo. Son días tradicionales, o sea, el patrón no lo tiene que dar obligatoriamente. Muchos lo dan, pero no es obligación y no se cobra doble. O sea, si se trabaja ese día, no se cobra doble. Bueno, cultura general. Entonces... ¿Y qué estaba yo contando? La pagadera. Ah, del Telcel. Bueno, entonces, 72 días hábiles para mí sería hasta el próximo martes. Sería lunes y martes. Pero mi fecha límite es el jueves, entonces no hay currum y podía pagarlo aquí. Entonces aquí lo terminé pagando para no ir allá tan lejos. Ah, ya. Empecé grabando. Porque lo que quería contarles era que yo estaba tamañita en la caja. De que mira en la bolsa, traigo el desodorante. ¿Y no traes el ticket? Pues no lo traes, lo traes tú porque tú lo pagaste. Muchas gracias, por cierto. Resulta que pasamos primero a Del Sol y ahí me compré el desodorante. Entonces, este es el que uso. Entonces, pues lo traje aquí porque cuando vine a dejar las cosas que compramos en Del Sol a la camioneta, no quise dejarlo porque es un chico de calor, se va a explotar y sabe qué. Entonces... pues yo estaba en la caja y lo vi, dije, en la madre, y dije, no, si lo escondo van a creer que sí me lo ratí. Ay, lo voy a dejar. Si me preguntan, pues ya le hablaré a mi mamá que venga con el ticket. Entonces, Y tu mamá se hará bolas porque siempre tengo todo, pero nunca lo encuentro fácil. Sí, pero el chiste es que, pues, así, normal, ¿no? Porque la verdad no me lo estaba rateando. Entonces, pero la señora de atrás estaba así, mira, se me queda viendo y así. Y yo vi que me veía y yo dije, tranquila, calmada. Pero pues la cajera nunca me dijo nada, ni el señor que
sí estaba así. Estaba más nerviosa que tú. Así como que me veía muy raramente. Pero, o sea, ¿cómo, en qué cabeza cabe que te vas a traer un restaurante tan... tan barato pagando mi pues, plan? Tan solo lo que traes puesto, ¿cuánto vale? Y la bolsa. O sea, no, no coincide. La ¿cómo dice la Kimberly de las pérdidas? Pérdidas, dice, la elegancia como la fragancia. Como la de Francia. La elegancia como la de Francia siempre tendrá fragancia. Bueno, pues eso les quería contar. Por bueno. Aquí vayan a ver. Pero cola de pescado. Ay, me encanta el matute. Bueno, amigos, ahora venimos a hacer nuestra buena obra, que es esa, y déjala porque ya está rota. Nos quedamos, ya les había contado en un video anterior. Yo hago esta. Pero esta sí vacía la puerta. Sí. Nos habíamos quedado con la, pues, hábito de estar vaciando. No, no, así no. Así no. ¿Cómo? Vacíalo, por favor. Se supone que esta madroleta te lo tienes que quitar y te da un ticket y sabe qué, pero pues no es cierto. Pero igual nosotros... Con la capa de ozono. Con la capa de ozono, dice. Bueno, ya, vámonos. Ahí está. ¡Fuímonos! ¿Será, mijo? ¡Fuímonos! Perdón, pero sí. ¿Qué quisieses? Un hot dog. Pero acabamos de comer. Pero es que como que me queda un huequetito así, mira. ¿Es el ombligo? Sí, se llama ombligo. Pero por ahí cabe la salchicha. ¿Otra vez estás albureando? Sí. Ay, ven el del hot dog. Amigos, andamos aquí en el Costco. Y llevamos queso, llevamos aceitunas, ¿La Costco? Y leche en la Costco. Venimos aquí a pedir hot dogs, porque aunque, bueno, ganamos. Bueno, ganaron. Yo no quería, pero pues ni modo que no, ¿verdad? Entonces, acá. Vamos a ver. Se pasa la membresía. Ya está. Y entonces aquí le picamos hot dog. Hot dog. Y hot dog. Comprar. Y está procesando. ¡Tarán! Y ya, es todo. Y ya nos vamos allá a recoger. Ay, amigos, pues ya salimos de la Costco. Y sí, salí ganando, salimos con hot dog. Bueno, entonces hasta aquí despido este vlog. Nos vemos mañana. Mañana nos vamos a las albercas. Sí. Mira, qué bonito se ve el sol en mi rostro el día de hoy. ¿Sabes qué? Ya me volví a ver bonita otra vez. Qué bueno. Cuando uno pasa por cosas feas, a veces ni quiere uno verse en el espejo, ni quiere peinarse, ni quiere arreglarse, ni nada. Ya hoy, reviví. Así que, pues bueno, nos vemos en un próximo video. Mañana, vean el de mañana. No sé si ustedes lo van a ver al día siguiente, pero véanlo. Suscríbanse, nos vemos en un próximo video. Ya lo dije varias veces, bueno, ya. Bye, bye, bye. Que Dios los bendiga. Bye, bye. Celular. Solo dame tiempo, dame un momentico. Tú sabes que yo soy guerrero. Así, mientras ustedes buscan el amor, yo estoy buscando qué TikTok voy a hacer. Cada quien pierde el tiempo a su manera.